we started a brand new channel called Papá. Click the link in the description to check it out. Como que no tiene cocimiento esta masa. Está muy fuerte. Bastante chocolate. De adentro está más congelado. Está muy bueno. Have you ever had mochi ice cream? Sí. No. No, los he visto, pero nunca los he probado. Mochi ice cream is made of pounded rice dough wrapped around a ball of ice cream. It's very common in Japan. Are you ready to try some mochi ice cream? Sí, novedad para mí. Claro que sí, estoy lista. Claro. Matcha green tea. Mira, qué bonito. Parece un polvorón, una galletita de polvorón. Se ve bonito por fuera, pero sí, al morderlo está medio raro la textura. Y me da esta cosa tocarlo. Como que se ve muy soft, muy... que se va a desbaratar, algo así. Ah, qué bonito. Muy bueno. Está suavecito por la pasta o el arroz que tiene de fuera. Esto parece una masa, como que no tiene cocimiento esta masa. Would you have this flavor again? De hecho, me pueden dar otra vez a probarlo y sí. Bueno, gana el sabor del té, pero como que está combinado con eso dulce. No sé cómo explicarlo, pero tiene el saborcito del té verde. Pues sí, nomás se ve bonito por fuera, pero no me gustó. Sí, le da el saborcito al té y al matcha, la combinación, porque el matcha también tiene un sabor muy específico. No es nada dulce, está muy rico, no empalagoso y puedes estarlo comiendo cuantas veces quieras. Mango. Qué suavecito se sienten. Imagino que va a estar igual de suavecito que el otro. Este sí pasa. Muy bueno. Y creo hasta que me salió un pedazo de mango. Me da como un saborcito como a tipo mandarina. Algo así. Gana lo dulce. Este está más dulce que el otro. Está dulce, está bueno. Muy bueno. Como que tiene un saborcito a vainilla. Pero está rico también. Did you ever see mochi ice cream in Mexico? Nomás por primera vez aquí en Estados Unidos hace como 6, 7 años. En México no lo he visto o no me he fijado si lo hay o no. Parece un bombón malvavisco, ¿eh? No pensé que fuera más dulce que el otro. Este está un poco más dulce. Me supo mucho a mango. Muy sabroso que está. De hecho, no sé si fue un pedazo de mango o se les cocinó de más el arroz, pero muy bueno. Sí tiene sabor a mango, pero me gustaría que esto fuera como un barquillo. Y aquí adentro el helado, en un barquillo, porque mira esto cómo se desbarata. Muy buena combinación. Y más que la nieve no está así como bien congelada, que se te quema el cerebro. Está bueno de postre. Está súper bueno. Cookies and cream. ¿Segura que es mochi, no es un huevo cocido? Todo lo suavecito que están. De adentro está más congelado. Está muy bueno. Le da el sabor de cookies and cream. Sí se lo da. Está muy sabroso el helado, pero esto para mí no, ¿eh? Me sorprendió porque no sabe así bien dulce. En realidad está sabroso, no está muy concentrado en azúcar, está muy bueno. O sea, no se te confunde con otras. Está muy parecido a las otras nieves que he probado de cookies and cream. Lo diferente es la capa esta de afuera. No sabes si qué estás comiendo, si algo como tipo panecito. Te confunde un poquito. Pero está rico. Es una masa cruda, que la metieran un poco al horno a dorar o algo, que pareciera un barquillo de waffle. Parece un higo. Does it really taste like cookies and cream? El helado sí, el mochi no, ¿eh? Porque crees que es para mí siento que va a ser a lo mejor un poco más dura, pero está muy suavecita. Would you have this kind of mochi ice cream again? De los helados que me des, sí. Pero yo me los como con una cuchara, no con esa masa. Claro que sí. Sí, sí, me gustó. Chocolate. Do you like chocolate? ¿Cómo no? Me encanta. Se me figura como que si fueran bolitas de harina, como de la cookie dough. Y así como que nomás llenas de harina y pum. Pues está bonita la textura. Esta parecen galletitas acaneladas, ¿verdad? No está muy dulce. Está muy fuerte. Bastante chocolate. Está muy dulce, muy sabroso. Sí lo recomiendo porque está muy sabroso. La masa de afuera se me pegó mucho en los dientes. Te da el sabor de chocolate al principio, pero está dulce también al último. Como que la harina ahora esta trae más azúcar. Y más chocolate, ¿verdad? Está muy bueno,
porque vuelvo a lo mismo, no está muy dulce. No sé si porque está congelado, no está muy dulce y a mí las cosas dulces no me gustan. I am sweet enough. Excuse me. Está muy diferente a los otros. Dulce de leche. Parece de caramelo, vainilla. Parecen galletitas de polvorón. Todos están riquísimos, pero este, oh my God. Está sabrosísimo. Le di un mordidón. No, está bueno. Sabe a café al último. De muy hecho antes, a lo mejor no lo hacían así. Pero ya reciente están haciendo todas estas combinaciones de sabores. Y si tú vas a los lugares, ya te sacan estos sabores. Ya te dan este sabor de dulce de leche. Mira, ahí está el caramelo. Pues las compro en una tienda de prestigio. Ah, ¿no? ¿De qué? Esta está más dura y no tiene tanta harina o tanto el arroz de fuera. Tiene menos, siento que tiene menos. Es que no, ¿verdad? Lo que está uno acostumbrado a comer el helado es en barquillo. Muy buenas. Como que todavía le falta a este resaltarle más el sabor, así como que la cajeta, porque creo que es con cajeta este dulce, para que te dé ese sabor más concreto, ¿no? O a lo mejor hasta hacer la cajeta, creo que sea como a veces creo que un poquito quemada, para que resalte. Una masa cruda. Que no la pasaron por el horno. Y como yo como siempre, todo lo que pido, dorado, tostado, como que no me llama la atención. No hay que cambiarle nada. Está riquísimo con el dulce, la combinación de la harina por fuera y la nieve. Está muy rico. Strawberry. No es mi fruta favorita. Tengo una hermana que sí, las fresas se las come hasta del rabito verde. Le llega a eso, pero... Yo como mucha fruta, pero así que di, ay, la fresa es mi favorita, no. Mi fruta favorita. Este puede ser que sí me coma el mochi. Es que me sorprende la textura. Como que si estuviéramos jugando. Está muy rico. Me sabe a un chicle de México que se llama bubblegum. A fresa no me sabe. Está muy rica, ¿eh? Le da el sabor de la leche. Nomás que a mí me sorprende cómo es que la harina alrededor y el helado, ¿no? Y más que mi fruta favorita, de fresa. O sea, se me lo comí en mochi. Y tiene sabor rico, ¿no? Tiene un sabor a fresa. Muy rico. Auténtico, real. La fresa. Se siente a fresa natural. El sabor es, te atrae y sí te llama a seguirlo comiendo. Which flavor of mochi was your favorite? De fresa. El de mango. Dulce de leche. Do you recommend mochi ice cream to others? ¿Cómo no? Que lo prueben para que sientan el sabor. Sí. Me gustaría que producción me invitara a Japón para probarlos ahí, los originales.